¿Algún daño? Nada apreciable. Puede que los templarios bizantinos sean malos anfitriones, pero no son malos inquilinos. Cuando toman un lugar, lo dejan intacto. ¿Por qué pretenden quedarse? Exactamente. Bueno, tal como prometí, si quieres aprender a elaborar tus bombas, puedo enseñarte. No toques eso. Un movimiento en falso y ¡boom! Se vendrá abajo todo. ¿Va en serio? ¿Qué cara se te ha puesto? Mira, te lo enseñaré. Las bombas se elaboran mediante una combinación de tres elementos: el proyectil, la pólvora y el ingrediente principal. A veces añadimos también algún extra por diversión, aunque ya llegaremos a eso. De momento, céntrate en esos elementos.
dentro. Encontrarás muchos ingredientes para fórmulas de bombas repartidos por la ciudad. Así que estate muy atento y fíjate bien mientras caminas. Eso me mantendrá ocupado. Grache, Yusuf. ¿Habías visto antes este libro? No. ¿Es un diario? Sí. La cruzada secreta de Niccolò Polo. ¿El padre de Marco? Lo tenía un templario en Masyaf. Habla de 5 llaves para abrir la biblioteca de Altair. Niccolò las trajo aquí y las escondió. Ah, y los templarios lo saben, así que es una carrera contrarreloj. Ya han encontrado una, bajo Topkapi. Quiero recuperarla y encontrar las otras 4. Entonces, ¿por dónde empezarás? El viejo puesto comercial de los Polo, creo. Tenían un negocio por aquí, ¿no? Eso creo. Habla con un tipo llamado Piri Reis en el bazar. Puede decirte a dónde ir. Y te enseñará más fórmulas para bombas, si te interesa. Piri Reis, creo haber visto alguno de tus trabajos anteriores. ¿Reis? ¿Te envía Yusuf Tassin? Esa parece una de sus exageraciones. Sí, dijo que podrías mostrarme la ubicación del antiguo puesto comercial de Niccolò Polo. Ah, debes de ser ese florentino del que ha estado hablando. ¿Necio? Ezio. No noto la diferencia. Sí, la tienda de los Polo, justo al oeste de Santa Sofía. Aquí. Grache. Yusuf también comentó que eras con quien debía hablar sobre bombas especiales. Ah, qué hombre. ¿Cómo le gusta hablar? Sí. Soy navegante de la Armada del Sultán. Estoy de permiso para estudiar cartografía. Pero mi experiencia militar me ha enseñado a apreciar la artillería y los explosivos. Y ha servido bien a los asesinos. Nos otorga cierta ventaja. Tengo todo tipo de bombas. Solo para asesinos, claro. Letales, tácticas, de distracción y algunas más particulares. Todo cuanto ves aquí está a la venta. Siempre que demuestres antes que sabes usarlo. Me interesa aprender. Bueno, nadie te lo impide. Solo dilo.